Parlamentari Podem, l'il·lustre diputat Antonio Montiel per un temps màxim de 10 minuts. La idea, senyores diputats, és continuar fins que finalitzem la compareixença de la honorable consellera. Té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies de nou. Molt bé. Anem a parlar del Camp Valencià. Resulta que en el Camp Valencià la percepció que es té és molt semblant a la que ens transmitien els empresaris. En abril d'enguany inaugurarem una ronda de diàleg i consultes a les organitzacions agràries. La confirmació que tingueren d'aquesta ronda de consultes va ser que la percepció que els mateixos agricultors, l'Associació Valenciana d'Agricultors, la Unió de Llauradors i Ramaders, altres col·lectius tenien, era del maltractament dels llauradors i ramaders, però també la d'una ausència de polítiques efectives per al Camp Valencià. Esta ausència de polítiques efectives era muy curiosa porque iba desde las grandes líneas estratégicas como la mala negociación de la nueva política agraria común hasta cosas tan sencillas como las cuestiones operativas en relación con el registro de explotaciones agrarias o el desastre del sistema informático de tramitación de ayudas que gestionaba la empresa pública Tragsa. El caso es que había quien llegaba a afirmar que en 30 años no había habido política agraria en esta comunidad, lo cual a nosotros mismos, que no éramos unos expertos en el tema, nos resultaba chocante, sobre todo cuando lo decían asociaciones de todo, que completaban todo el espectro del ámbito de los profesionales del sector. Lo cierto es que durante los años del desarrollismo, prácticamente desde los años 60, se ha venido maltratando al campo en un mal concepto, una mala opinión de la agricultura y además en la apuesta por otros sectores. No hablamos ya de lo que ha sido la lógica perversa de la especulación urbanística que ha llevado a hacer más rentable, más atractivo para muchos agricultores el abandono del uso agrícola de la tierra para dedicárselo a plantar pilars o a, yo que diem, hacer la última collita. No hablamos de eso. Hablamos de que además ha habido un maltrato consciente. A mí me hace gracia oír al señor Císcar hablándome del 40% del territorio valenciano protegido, porque yo pienso, por ejemplo, en La Punta. La Punta, 750.000 metros cuadrados de huerta de especial protección agrícola en el entorno de Valencia, 100 familias. Bueno, pues ahí el Ayuntamiento de Valencia, la Autoridad Portuaria y la Generalitat Valenciana se empeñaron en destruir aquel enclave para llevar a cabo una supuesta zona de actividades logísticas que era absolutamente imprescindible para el futuro del puerto valenciano. Y ahí está el inmenso solar de La Punta, la inmensa herida en la huerta valenciana y 100 familias desplazadas. Esa es la protección del Partido Popular, que cuando les conviene la cambian, cuando les conviene la eliminan. Esa es la protección del ATE, de las actuaciones territoriales estratégicas que se inventaron también para eliminar protecciones en algunos ámbitos. Y no voy a abundar en el riesgo para los acuíferos del caso Innova, del ATE Innova en Alcoy. Pero, claro, aquí ocurre que la agencia, por ejemplo, hablando de la huerta, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya en 1998 dijo que había 6 enclaves de huerta mediterránea, 6 vestigios, llegaba a decir, de huerta mediterránea en toda Europa. 2 estaban aquí, la Vega Baja del Segura y la huerta de Valencia. Bien, para ninguno de los dos ha habido la protección adecuada. El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja del Segura se presentó en 2005 y aún no se han contestado las alegaciones que presentamos. El Plan de Acción Territorial de la huerta de Valencia se presentó en el 2007 y aún no se han contestado las alegaciones que presentamos miles y miles de personas. Esa es la forma de proteger el territorio que ustedes han tenido. Así ha pasado en la Vega Baja del Segura y así ha pasado en la huerta de Valencia. Dos enclaves que serían dignos de protección porque son dos de los únicos enclaves que quedan, de los 6 que quedan en toda Europa. Mire, celebro que usted haya descubierto el tema del IDIA, porque es que, claro, cuando los agricultores nos lo contaban no nos lo podíamos creer. Es que resulta que, de hecho, decían, el IDIA se encuentra desaparecido, ha perdido su función, se mira el ombligo y solo parece tener interés en publicaciones de sus investigadores. No se han cubierto las plazas de investigador, no ha habido una adecuada transferencia de los resultados de las investigaciones. Las investigaciones no han estado al servicio de los intereses de los profesionales del sector. Y además, ni siquiera se han molestado, por ejemplo, en cubrir las vacantes que se produjeron
el año pasado, en el servicio de extinción y de prevención de plagas. Mire usted, la economía citrícola, la economía de la exportación de cítricos, está, como la hemos concebido hasta ahora, como se ha concebido, está muerta en palabras de los propios agricultores. De nada sirve exportar muchísimo en un periodo muy corto de tiempo, porque eso lo que hace es desplomar los precios. Porque al final resulta que estamos importando cítricos de mucha calidad, mientras exportamos baratos cítricos de una calidad mediana. Y lo que hay que hacer es que Lidia investigue las nuevas calidades. Y lo que hay que hacer es, como decía el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, hay que hacer una reconversión varietal. Y eso quiere decir que Lidia tiene que ponerse a trabajar para hacer variedades que puedan exportarse desde septiembre a abril, para sostener los precios, mantener la exportación y, por tanto, hacer que la renta agraria vaya a quien realmente es el productor de esa riqueza y no a cuatro intermediarios que especulan con los precios y que controlan ese mercado internacional. Hay que girar la política, porque efectivamente la negociación de la PAC fue un desastre. Dicen la Asociación Valenciana de Agricultores también, nos decía en abril, la nueva PAC se ha negociado en beneficio de unos pocos, anteponiendo una lógica de votos a los verdaderos intereses de agricultores y ganaderos. Algo tendrá que ver Cañete, que estaba por ahí en aquel momento. Pero es que la Unión de Llauraors en mayo denunciaba en la prensa que la Comunidad Valenciana volvía a situarse un año más a la cola en las ayudas directas de la PAC a agricultores y ganaderos, tanto en número de beneficiarios como en importe de las ayudas. Y es que además no se ha hablado con las organizaciones del sector. De hecho, es urgente la convocatoria, señora consejera, es urgente la convocatoria de elecciones en el campo valenciano, porque las organizaciones agrarias no tienen voz ni capacidad de participación directa en las decisiones que les afectan, en función de su verdadera representatividad. En resumen, nosotros planteamos un pacto social por la agricultura, la ganadería y la pesca valenciana. Hay que establecer canales de diálogo permanentes entre la Generalitat y las organizaciones agrarias. La agricultura no es solamente una cuestión económica, es también un elemento de regulación medioambiental y de regulación del territorio, y tiene una incidencia directa en el cambio climático. Y eso nos permite hablar de este tema del cambio climático, en el que a veces resulta que hay una... Todo el mundo ahora habla del cambio climático. Yo me acuerdo, en octubre del 2007, la memorable intervención del señor Rajoy, este de La Española, este, también decía en octubre del 2007 que tenía un primo científico que le había explicado sobre el cambio climático, que no sería para tanto. Muy bien, ahora resulta que todo el mundo ya admite la gravedad del cambio climático. Y el problema del cambio climático es que está generando cambios en la estructura de lo que son las precipitaciones, y está, además, es evidente que cada vez estamos asistiendo a temperaturas más extremas en términos de aumento. Este ritmo, a una comunidad que además ha cometido el error de, como decía antes, de poner todos los huevos en la misma cesta y apostar por la sobresaturación urbanística del litoral, que eso sí que pone en peligro el turismo, resulta que el incremento de temperaturas puede llevar al traste a grandes operaciones inmobiliarias, incluso al modelo de sol y playa que se ha cultivado durante años en esta comunidad. Y eso sí que es grave. El tema del cambio climático es una cuestión mucho más grave de lo que parece. Y aquí se hizo, porque ya tocaba, estaba de moda y había financiación europea, un plan sobre un documento, la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012. Y se hizo también otra Estrategia Valenciana sobre el Cambio Climático 2013-2020, que prologaba la señora Bonich, que era la consellera del ramo, sin hacer ninguna evaluación de la previa. O sea, de la de 2008-2012 no hubo evaluación y saltamos directamente, alegremente, a la Estrategia Valenciana 2013-2020. Solo hay cuatro páginas en esa Estrategia Valenciana 2013-2020 que hagan referencia a la estrategia anterior. Y en ninguna de ellas se da ningún dato. Se dice que se ha hecho. Parece que ya está hecha la eficiencia energética, que ya se ha modernizado el campo valenciano, que ya se ha regulado el control, el suministro de agua, etcétera, etcétera. Pero no hay ni un puñetero dato que permita hacer una evaluación. Yo le pido a usted, señora consellera, que no vuelva a haber ningún tipo de revisión, que yo creo que es necesaria, ningún tipo de revisión de la estrategia sin evaluaciones solventes, por técnicos independientes, y además me gustaría que esa evaluación fuera objeto del conocimiento de esta Cámara. Mire, el Comité de Estudio del Cambio Climático, que se creó en aquel momento, no se reúne desde diciembre del 2014.
Yo le pido a usted, señora consellera, por favor, que lo convoque urgentemente. Yo creo que hay que alinear los esfuerzos de todas las administraciones públicas en relación con el objetivo de la Cumbre de París, pero no quiero que caigamos en el error de considerar el cambio climático como una mera cuestión técnica, como una mera cuestión relacionada con las emisiones. El tema del cambio climático es mucho más importante. Incide, como decíamos antes cuando hablábamos, pedíamos un órgano intragubernamental de coordinación de políticas económicas, incide de manera transversal en todas las actividades. Cuando se toman decisiones sobre actuaciones territoriales estratégicas, sobre urbanismo, sobre turismo o sobre otros temas económicos, se incide en el tema del cambio climático. Y hace falta que esa visión, igual que la visión de género, se tiene que incorporar a la política de manera transversal, la visión relativa al cambio climático también. Voy a ir terminando, un minuto, por favor, con el tema de los planes territoriales y los servicios. No. Mire, solo una cosa más, los servicios territoriales de extinción de incendios. Los servicios territoriales de extinción de incendios tienen que caminar hacia un cuerpo único. No se puede sostener la incompetencia y la ineficiencia derivada de los consorcios provinciales en su actual estructura de gestión. Ni los profesionales se lo merecen, ni los valencianos y valencianas se merecen esa ineficacia a la hora de atajar un desastre. Gracias. Moltes gràcies, senyor Montiel, per la seva intervenció. I a continuació, el representant del grup Compromís...